Bienvenidos a Nueva Música. Nueva Música. El podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Luego de revolucionar las redes con un video que mostraba su encuentro donde confirmaban la colaboración musical, el legendario artista español Enrique Iglesias se une por primera vez a la artista argentina María Becerra para lanzar Así es la vida. A menos de 2 años de su álbum final, volumen 1, Enrique Iglesias vuelve a la música y lo hace junto a una de las cantantes más populares del momento. Así suena Así es la vida, Enrique Iglesias y María Becerra. Dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos. Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti. Arma de doble filo y que te ven por ahí. Delante de la gente pisando mi orgullo. ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo. Duran Duran presenta Black Moonlight. Es la segunda de las 3 nuevas canciones incluidas en el álbum Dance Macabre, en la cual Duran Duran se reúne con su viejo amigo y colaborador Nile Rodgers en una atemporal de glamour, dance, rock and roll. La canción también cuenta con la participación del antiguo miembro de la banda Andy Taylor, que está en la guitarra. Así suena Black Moonlight, lo nuevo de Duran Duran. Aquí llega este segundo adelanto de álbum en el que el joven artista argentino Trueno vuelve a celebrar el hip hop como cultura en su 50 aniversario. Oh Baby encuentra elementos de música disco y un video que continúa la historia de su antecesor. Del Block Party en exteriores a esta fiesta puertas adentro en la que Trueno, como nunca antes, despliega un juego coreografiado por sus pasos en el dance floor. Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile. Me saca el aire. Oh baby, I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire quiero vuelve. Quiero que pongan el mismo tema por última vez. Dame la mano y bailemos por última vez. Soy de bajar del aeropuerto y destruir ciudades. Pero cuando te veo el aire se me sale. Llega Autumn Variations, Ed Sheeran. Autumn Variations es una exploración de las emociones del amor, el desengaño sentimental y la soledad. Plastic Bag es la cuarta canción que se estrena con este lanzamiento, una manera de expresar y liberar sus sentimientos a través de su música. Todo ello estaba también presente en Wake Me Up, Hills y American Town, canciones que ya hemos escuchado previamente. Hay nuevo disco y canciones para descubrir y están aquí, en el podcast de Radio Disney. Así suena Plastic Bag de Ed Sheeran. English girl in an American town, over the elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. Mena, la artista pop de España, acaba de triunfar en Madrid haciendo su primer show en el emblemático Wizzing Center en el marco de su gira Bellodrama Tour, donde presentó su último disco Bellodrama. Ahora la cantante malagueña llega con Madrid City, un nuevo trabajo pop electrónico que sigue el camino de su previo éxito Las 12 junto a la cantante mexicana Belinda. Llega a Nueva Música Madrid City, Ana Mena.
Tras 20 años sin lanzar música juntos, vuelve NSYNC. La legendaria banda reúne de nuevo a Justin Timberlake, Jesse Chassey, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass. Y tras verles juntos en los premios MTV, días después anunciaron su nueva canción, Better Place. Es un tema que se une a la próxima película animada, Trolls Band Together, la tercera entrega que se estrenará próximamente. Volvió NSYNC y está en el podcast de tu radio. Hace un par de días, Bad Bunny inauguró su canal de WhatsApp, a través del cual ha compartido diversos momentos con sus seguidores. Y fue precisamente a través de este medio que anunció la noticia de una nueva canción antes de que finalizara el mes de septiembre. Un preview es el título de su nueva canción y es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año para el artista puertorriqueño. Llega a nueva música. Un preview, lo nuevo de Bad Bunny. Llevo a dárselo, vamos pa' redé, la juca y el bárselo. Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo. Los te han visto, chico pálsano. Deja los que hablen, no hay que preocuparse, no. La baby es seca, pero pa' mojárselo. Paraguay y Argentina reúnen a dos de los grupos más populares de cada país. Hablamos de Cachiporros y Los Caligaris, que lanzan El Gallo Rojo. Esta nueva propuesta está influenciada por viejos boleros mexicanos y dentro de una constante búsqueda, Cachiporros prueba fusionar lo antiguo con lo moderno. Así nace El Gallo Rojo junto a Los Caligaris. Quemé mis velas, lancé las anclas, me tiré al agua. Nadé profundo y lo hice todo por amor, por amor. Casi rendido, llegué a tu orilla, tu arena blanca me rescató. Luego del rotundo éxito de I'm Good en colaboración con Ava Max, el legendario DJ David Guetta vuelve con un remix sumando a la cantante brasilera Ludmilla y al productor y cantante argentino Litquila. Llega nueva música en tu radio, I'm Good, remix con David Guetta, Ava Max, Ludmilla y Litquila. Esquinas, el nuevo y cuarto disco de Becky G. Luego del emotivo lanzamiento dedicado a su abuelo, Becky presenta su disco en el que muestra a la joven estrella abrazando su identidad 100% mexicana y 100% estadounidense. Por primera vez en su trayectoria artística, cambió la música urbana por regional mexicano y lo hizo con la ayuda de reconocidos exponentes del género como Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, entre otros. Querido abuelo, tu recuerdo aquí en mi alma siempre está. Daría todo por sentirte y abrazarte una vez más. Comprometido con la gira de show, su participación en un concurso de televisión y el lanzamiento de un documental, tras cumplir 20 años en la música, el artista español David Bisbal llega con un nuevo trabajo, Me Siento Vivo, su octavo disco de estudio, titulado en consonancia con el ritmo vertiginoso que lleva su carrera hoy en día. Este proyecto cuenta con productores y compositores con los que nunca antes había trabajado, como Casta, Manuel Ara, Juan Pablo Villamil, Fernando Boy y Pablo Rose, manteniendo parte de su sabor gracias a colaboradores habituales como Pablo Cebrián. Hay canciones y discos nuevos y están aquí en el podcast de tu radio. Le damos la bienvenida a lo nuevo de David Bisbal, Me Siento Vivo. Me siento vivo.
es el destino. BL es una de las sensaciones de la nueva escena urbana en español. El colombiano vive un momento en el que acumula un hito tras otro en su carrera, colaborando con grandes estrellas como Sebastián Yatra y Manuel Turizo en Vagabundo y Nicky Jam en Calor, entre otras canciones. Hace unas semanas, junto a Farruko, presentó Santorini, su último trabajo que ha conquistado a millones de fanáticos. Ahora llega el remix y cuenta con la colaboración de Jason Derulo, que ingresa para colaborar en esta nueva versión. Así suena Santorini Remix, BL, Farruko y Jason Derulo. Troya es el título del último trabajo de Duki. El referente argentino de la escena urbana internacional viene de terminar su gira europea y se prepara para sus shows en el estadio River Plate. Mientras sus fanáticos esperan este gran concierto, Duki les regala Troya, el último bonus de su exitoso disco Antes de América. Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro que soy fuerte, si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. El amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si Troya está que arde. Y ahora es el momento de hablar de una legendaria banda, los Rolling Stones, quienes presentan Sweet Sound of Heaven, un nuevo adelanto del que será su próximo álbum, Hackney Diamonds, que se estrenará el próximo 20 de octubre. Sweet Sounds of Heaven cuenta con las poderosas colaboraciones de Lady Gaga y Stevie Wonder. Fue durante las sesiones en Henson Recording Studios en Los Ángeles donde los Rolling Stones invitaron a Stevie Wonder y a Lady Gaga a unirse en este sencillo. Acá los tenemos, a los Rolling Stones con Sweet Sounds of Heaven. Hay nuevas canciones, artistas y discos por descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.